¿Cómo están, amigas y amigos? ¿Sabían ustedes que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en Latinoamérica según la Organización Mundial de la Salud? Que nuestro país gasta alrededor de 615 millones de dólares en atención de enfermedades cardíacas. Y que dentro de estas enfermedades cardíacas, la cardiopatía isquémica o enfermedad cardíaca isquémica se encuentra en el primer puesto con más del 10% de muertes registradas por año según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador. Esto y otros aspectos de interés trataremos el día de hoy con el doctor Erwin Telles Gómez, nuestro invitado al programa Viva Mejor, su médico en casa. Soy el doctor Ricardo Loaiza, quien les da la más cordial bienvenida desde este, el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, invitando a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, a que nos escriban por nuestras redes sociales o nos llamen por cualquier consulta al teléfono 222-1618. Vamos a continuación a ver esta nota preparada por producción para conocer algo más acerca de las enfermedades cardíacas isquémicas. Bienvenidos una vez más. Cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es la enfermedad ocasionada por la arteriosclerosis de las arterias coronarias, que son las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardíaco. Este proceso empieza en las primeras décadas de la vida, pero no presenta síntomas hasta que la estenosis de la arteria coronaria se hace tan grave. Esto causa un desequilibrio entre el aporte de oxígeno del miocardio y sus necesidades. En este caso, se produce una isquemia miocárdica o una oclusión súbita por trombosis de la arteria, lo cual provoca una falta de oxigenación del miocardio, que da lugar al síndrome coronario agudo. La cardiopatía isquémica es una enfermedad que puede prevenirse de forma significativa si se conocen y controlan sus factores de riesgo cardiovascular. Los principales elementos que la producen es la edad avanzada, antecedentes de cardiopatía isquémica prematura en la familia, aumento de las cifras de colesterol total, disminución de los valores de colesterol, tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad y sedentarismo. Amigos, pues estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Erwin Telles Gómez, de quien vamos a continuación a hacer un hablar de su hoja de vida, de su currículum profesional, ¿no? El doctor Erwin Alejandro Telles Gómez es médico graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, doctor en medicina y cirugía, especializado en cardiología clínica y cardiología intervencionista en el Instituto Dante Pasanese de Cardiología de Sao Paulo, Brasil. Autor y coautor de varios trabajos relacionados con el uso de stents de segunda y tercera generación en el Instituto Dante Pasanese de Cardiología de Sao Paulo, Brasil. Es médico del staff de cardiología clínica y de hemodinamia del Hospital Clínica Kennedy y de la Clínica Guayaquil. Contactos para consultas personas adultas al Hospital Clínica Kennedy, Policentro, sección Gamma, primer piso, consultorio 101. Los teléfonos del doctor, el celular 098-668-9911. Cualquier nota o consulta también está disponible en su página web, drerwintelles.com. El email, erwintelles@gmail.com. ¿Ok? Muy bien, con este gran preámbulo, digo yo, mi querido Erwin, este es tu programa, bienvenido pues, y ya sabes pues, esta es tu casa, mi querido amigo. Muchas gracias, un gusto estar aquí en mi universidad. Me alegra bastante tenerte compañero de promoción. Bien, mi estimado amigo, creo que este es un tema, pienso yo, de mucho interés por la prevalencia, creo yo, que hay de este tipo de enfermedad. La cardiopatía isquémica, para quienes no pues estén muy familiarizados con el término,
esta afección que compromete los vasos que van a irrigar justamente a este músculo importante, pues que es el corazón. Entonces, quisiéramos, mi querido Erwin, que nos digas un poquito a la teleaudiencia, sobre todo, de qué se trata la cardiopatía isquémica. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es un nombre complejo, la cardiopatía isquémica, pero básicamente es la disminución del flujo de sangre al músculo cardíaco, al corazón, lo que va a generar síntomas. Las personas lo que comúnmente van a decir, me duele el pecho cuando hago un esfuerzo, cuando camino, cuando levanto un peso, cuando tengo actividad física, me duele el pecho, o una sensación también de ahogo o falta de aire. Esto es producido, como está bien la producción lo presentó, por la disminución del flujo sanguíneo al corazón por el depósito de placas de colesterol. El colesterol es una situación en la cual el paciente, por factores genéticos principalmente, por mala alimentación, por una dieta muy desorganizada, típico mucho de aquí en las personas, principalmente en la costa, de las comidas grasas, aparte del hábito de fumar, el alcohol y otras coadyuvantes como son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, que son aquellas enfermedades en las cuales van a provocar que esta enfermedad se acelere. La cardiopatía isquémica es un término médico, pero muchos lo conocen como angina de pecho. Mucha gente sabe, sufre el corazón, tengo angina de pecho. Eso es lo que realmente debe las personas entender. ¿Qué es lo que lo debe llevar al paciente, a la persona, a pensar en que debe ir a acudir a un médico? Lo que ya repetí, un dolor de pecho, una sensación de opresión en el pecho, una sensación de dolor hasta la espalda, cuando hace ejercicio, cuando camina 1 o 2 cuadras, cuando sube escaleras 1 o 2 pisos. Eso hace que llame la atención a la persona y acude a un médico. Siempre es recomendable que trate de acudir a un médico cardiólogo. Si no tiene un médico cardiólogo cerca, puede acudir a un médico clínico que está bien formado para poder reconocer los síntomas y signos de esta enfermedad, que es la cardiopatía isquémica, causada por la ateroesclerosis, depósito de colesterol en las arterias del corazón. Muy bien, mi querido Erwin. Ahora, tú has dicho cosas muy importantes, por ejemplo, dolor de pecho. Bueno, en mi experiencia también como médico, muchas veces he tenido que responder consultas de pacientes o de familia o de amigos, que ante cualquier dolor en el pecho, la gente ya se sugestiona y obviamente cualquier dolor en esta área del cuerpo lo asocian con el corazón, cuando tú y yo sabemos que los dolores de tórax no todos son de un origen cardiológico o tienen un origen cardiógeno en este caso, ¿no? Hay dolor asociado a cardiopatía isquémica, pero hay asimismo ese dolor que puede estar relacionado con un problema musculoesquelético, con un problema pulmonar. ¿Qué nos podrías tú decir de forma clara para diferenciar el dolor que sea por un infarto o por una cardiopatía isquémica versus el dolor que es de otro origen? Generalmente el dolor generado por la cardiopatía isquémica, por la angina de pecho, es un dolor opresivo, una opresión en el centro del pecho o hacia el lado izquierdo del pecho irradiado al brazo izquierdo, y que no se modifica con la respiración. Usted respira e igual duele. Exacto. ¿Ya? O sea, no es que si respira calma, si respira va a empeorar, no. El dolor permanece. Cuando son dolores asociados a problemas pulmonares, puede ser una infección pulmonar, una neumonía, un derrame pleural, por ejemplo. Un derrame pleural, que es líquido en un espacio entre el pulmón y el tórax. Así es. La caja torácica, lo que va a suceder es que al respirar va a empeorar el dolor. Claro. Va a sentir como una punzada. Una hincada. Eso puede diferenciar. También hay problemas musculoesqueléticos, principalmente en personas que levantan peso. Así y es. No hacen un precalentamiento, una calistenia antes de hacer actividad física, sino que de entrada van a levantar peso. Puede haber lesiones en los músculos pectorales. Correcto. O en los músculos intercostales, que son los músculos que están entre cada costilla. Y al respirar también va a doler. Pero la diferencia con los problemas pulmonares es que al movimiento, a la rotación del tórax, a movimientos anteriores y posteriores, va a aumentar el dolor. Correcto. Eso nos puede diferenciar. Siempre el dolor de origen cardíaco es un dolor opresivo, generalmente irradiado al brazo izquierdo, aunque es importante enfatizarlo, que las mujeres
tiene una sintomatología mucho más florida. Y por eso a la mujer hay que tomarle mucho más en cuenta, como en todo en la vida, ¿no? Claro, así es. Siempre en cuenta, porque el hombre, nosotros los varones, tenemos algo más específico, un dolor generalmente bien comportado, lado izquierdo, brazo izquierdo, la mujer no. Puede tener dolor en el lado derecho, centro del pecho, la espalda solamente, hombros. Por eso siempre hay que tomar la atención. En mujeres, arriba de los 60 años, eso sí. Por lo general, Erwin, ¿el brazo izquierdo en este caso es el único sitio o lugar de irradiación? ¿O puede haber irradiación a otras partes del tórax? Alguna vez algún profesor me decía que incluso podía haber irradiación a la mandíbula o a otras zonas, al brazo contrario y muchas veces al abdomen. Tome en cuenta que hay gente que debuta con problemas o con manifestaciones digestivas cuando el problema que se está en ellos generando es cardíaco. Hasta ahora estaba hablando de lo que es la angina de pecho, o sea, no llegamos al infarto. Correcto. Generalmente la angina de pecho son situaciones en las cuales hay disminución de la sangre, de flujo sanguíneo al corazón, pero aún no llega a ocluirse, a obstruirse por completo la arteria y obviamente no se genera un infarto. Esto hace que, por ejemplo, también haya síntomas, como tú bien lo mencionabas, de irradiación al cuello o mandíbula. Correcto. Eso no es tan común, pero sí puede suceder. Puede. A la espalda, como ya comenté, y en ciertos pacientes, como los diabéticos, puede haber síntomas digestivos, una sensación de malestar en la boca del estómago que puede confundirse con gases. Y en ellos tiene que ser investigado bien esta molestia. Si vamos a hablar de lo que es el infarto, ya es la oclusión o obstrucción completa de la arteria, la cual ya no pasa sangre de un lado al otro y genera una sensación de opresión intensa con una sensación de muerte. Todos los pacientes informan de que sienten una sensación inminente de muerte, más frialdad, sudoración profusa, palidez, puede haber desmayo, okay, pérdida del conocimiento o una sensación de desmayo. Correcto. Eso es algo mucho más grave, es algo que sí o sí tiene que ser manejado en una unidad de emergencia de un hospital o clínica del sector más cercano a donde esté. Porque es importante que si ya se ocluye la arteria, tenemos menos de 90 minutos para poder desobstruirla. O sea, para intervenir en este caso. Para intervenir, que es lo que yo realizo en los cateterismos cardíacos. Correcto, correcto. Bien, amigos, lo que hemos conversado hasta este momento es algo sumamente importante, sumamente interesante. Tomar en cuenta, pues, el tipo de dolor. No todo dolor que se presenta en el pecho es de origen cardíaco. Hay otros orígenes como muscular, pulmonar, óseo, en este caso, que también podría provocar ese tipo de manifestación. Tomemos en cuenta algo importante que nos dijo Erwin. El dolor tipo angina de pecho es un dolor opresivo. Es como una opresión. Es como que yo sintiese en el centro de mi pecho un puño que me está oprimiendo el mismo. Tomemos en cuenta también los factores alimentarios, de lo cual hablaremos en nuestro siguiente bloque, ya que en este momento nos vamos a una pausa comercial. No se vayan, por favor. Amigas y amigos, pues bienvenidos a este su programa Viva Mejor, su médico en casa. No olviden, por favor, cualquier consulta que ustedes deseen hacer. Están nuestras redes sociales disponibles, así también como nuestros teléfonos que aparecen en la pantalla. Mi querido Erwin, tú también nos mencionabas algo importante sobre lo que es la alimentación. Así es. Toma vital importancia, creo yo, para nuestros televidentes, el que nos expliques un poquito de qué forma influye el tipo de comida que la gente hace para el desarrollo de este tipo de enfermedad, la cardiopatía isquémica. Es fundamental. En nuestro país tiene una variedad de ricos platos de comida muy variada, principalmente la manabita. Claro, y esto lo, que es tan lo rica, enfatizo, ¿verdad? Sí, lo enfatizo porque la mayoría de nuestros pacientes con problemas cardíacos son manabitas.
o descienden de familia manavita y tienen una costumbre dietética en la comida manavita. El uso de sal prieta, de maní, de frituras, todo frito. En exceso. De verde, los lácteos como el queso criollo, que es rico en grasas. Esto contribuye mucho a una dieta rica en grasas, cargada en grasas y carbohidratos, que ante un organismo que no está preparado, ¿ya?, y que tiene una carga genética, eso también es muy importante, hay una carga genética en esto. Padres son hijos de, o sea, por ejemplo, adultos son hijos de ancianos con problemas isquémicos. Abuelos o padres, o sea, familiares en primer grado con este tipo de problemas, ¿no? Es hereditario. Yeah. Entonces no hay cómo quitarlo, es hereditario. Solo que la expresión de esta enfermedad se va a empeorar cuando tenemos mal hábito alimenticio. Cuando en vez de, por ejemplo, comer más sano, ensaladas, menos carbohidratos como son las harinas, el arroz, las pastas, papa, yuca, le metemos más frituras, por ejemplo, huevo frito, fritada, bolón de verde, bolón mixto, todo eso tiene cualquier cantidad de grasa, inclusive grasas ya saturadas o reutilizadas, ¿no? Por ejemplo, las salchipapas. Okay. Se hacen, o los pollos, esas papipollos que es típico en todos los barrios de nuestra ciudad. Claro, los así domingos, fines de semana, todas las familias comen eso. Eso está en aceite reutilizado. El aceite se debe utilizar una sola vez que se prepara un alimento debe ser desechado. Pero este no, este es reutilizado. Y estas grasas se saturan, okay, y son las peores para el organismo. Son las que van a contribuir a que se deposite rápidamente placas de colesterol en las arterias. Correcto. El colesterol tiene dos tipos de colesterol. El colesterol LDL, que es el colesterol malo, es la grasa mala que se deposita en las arterias, y la HDL colesterol, que es el colesterol bueno. Es aquel que barre al malo y lo lleva al hígado para que sea eliminado. Así entonces, es importante que cuando una persona se hace un examen de laboratorio, pues vea no solo el colesterol total, sino el LDL, HDL. Y en lo que es la alimentación, para continuar en esto, las recomendaciones de alimentación siempre es disminuir al mínimo la sal en la alimentación, en las comidas. ¿Ya? Correcto. La alimentación en las comidas, el mínimo. Grasas, asimismo, al mínimo, nada frito. Nada de frituras, cero frituras, todas las carnes asadas o al vapor, no consumir la piel del pollo, la piel del pescado, uh-huh, eso porque eso también tiene la carne de res tomar en consideración al momento de comer, por supuesto, y tome en cuenta que en nuestro país la gente es arrocera por excelencia, entonces muchas veces las personas piensan que el carbohidrato no es malo, sino solamente la grasa. Y verde. Mucho verde asado. Cuando el carbohidrato, tú bien sabes que del carbohidrato se deriva los triglicéridos. Así es. Que es otro tipo de grasa que también daña o puede provocar lesión cardíaca. Y pancreática también. Y así es, correcto. Bien, parece que tenemos una llamada al parecer, ¿no? Las líneas telefónicas, parece que no hay. Sí. Buenos días, gracias, amigo. Por permitir la participación, que Dios los bendiga. Gracias. Yo tengo una pregunta puntual y quisiera saber si el doctor luego también puede hacer un señalamiento sobre la comida. ¿Qué pasa cuando una persona ya ha sufrido un infarto, un área de su corazón ya queda, como quien dice, sin irrigación? ¿Esa persona, cuál sería su calidad de vida, su promedio de vida a muchos años? ¿Qué pasaría? ¿Hay manera de resolver eso o definitivamente, mi pregunta, esa zona del corazón ya quedó muerta? En cuanto a lo de la comida, yo considero que el cultivo del amor hacia lo ancestral, hacia la cultura de nuestra, qué sé yo, la capacidad culinaria del Ecuador, yo creo que no sea tan positiva porque toda la comida típica es pésima para las cardiopatías. No sé qué opinan ustedes. Las dos preguntas tengo. Muchísimas gracias, amigo, por sus preguntas. Efectivamente, ¿cómo pueden estos problemas cardiovasculares, Erwin, afectar la calidad de vida de un paciente que ya ha tenido? Vamos primero con la alimentación, como para seguir la línea de la alimentación. Me parece primero, muy bien. Una persona que ya ha tenido un infarto debe cambiar por completo su estilo de vida. O sea, debe dejar todo lo que estaba acostumbrado a comer desorganizadamente, a comer en exceso, a fumar, a beber. Todo eso tiene que erradicarse. Cambiar su estilo de vida y por ende comenzar con un control dietético estricto,
como estaba mencionando, cero grasas, nada frito, todo al vapor, asado, aumentar el consumo de ensaladas, de frutas, bajar la cantidad de carbohidratos, la porción de carbohidratos, dejar de fumar, dejar de beber, hacer actividad física. Y esto de la actividad física va a depender de lo que haya sido, de lo que se haya infartado, el área del corazón que se haya infartado. El corazón tiene, para que la audiencia lo entienda, tiene algunas caras, es como una pirámide. Tiene una cara posterior, tiene una cara anterior, una cara lateral y un tabique, una pared, un septum. Así es. Porque el corazón, aunque tiene cuatro cámaras, la cámara izquierda inferior, la más musculosa, el ventrículo izquierdo, es la bomba, es el que va a bombear la sangre y el que por ende tiene mayor irrigación. Claro. Entonces depende de la cara que se haya afectado, el porcentaje de músculo cardíaco que se haya lesionado. Allá. Y por eso, por ende, cuánto de función cardíaca queda. Entonces, por ejemplo, si es la arteria descendente anterior, la principal del corazón, que se ocluye y no ha sido reabierta, o sea, abierta por un cateterismo cardíaco dentro de los primeros 90 minutos, va a haber daño, muerte celular. Entonces, si esa arteria no se consiguió desobstruir porque el paciente no acudió al médico, llegó después de horas, entonces el daño va a ser mayor que un infarto de la parte lateral o de la parte posterior o de la parte inferior. Cuando se afecta la cara anterior es mayor porcentaje de músculo y entonces mayor chance de evolucionar a insuficiencia cardíaca, que es otra enfermedad que tiene varias causas, pero una de las principales, lo que estábamos mencionando, es la cardiopatía isquémica, el infarto a las arterias del corazón, el infarto miocárdico, como se conoce. Correcto. Cuando hablamos de enfermedad cardíaca, no solamente nos debemos enfocar en el infarto o en la cardiopatía isquémica como tal. Exactamente. Como tú bien dices, ¿no? Tal vez el último reducto, o llamémosle así, el último eslabón de esta cadena vendría a ser, o la consecuencia más dramática sería ya la insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón ya no puede suplir las demandas o necesidades que el cuerpo en este caso requiere de él, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo, amigos, pues es muy importante que ustedes tomen en cuenta. No hablamos solamente de infarto o de cardiopatía isquémica. Hay muchas otras enfermedades que comprometen y afectan la función cardíaca. Y no nos olvidemos, mi querido Erwin, la hipertensión arterial, que en los actuales momentos constituye pues una pandemia. Eso es algo que... La segunda causa de muerte por accidentes cardiovasculares. Así es. Qué importante. Parece que tenemos otra llamada. Por favor, buenos días. Les escuchamos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Felicitaciones por el canal y al doctor, felicitaciones. Díganos, ¿cuál pregunta, es su pregunta? Mi pregunta, doctorcito, es, yo tengo el mal del Chagas. No. ¿El mal de Chagas? ¿Algún tipo de problema en el corazón, consecuencia de esta enfermedad? Sí, me han dicho, o sea, ya he sido operada de los intestinos. Hoy vuelta, a los 20 años de la operación, me vuelve el ataque del virus al corazón. Y en eso estoy, en eso de taquicardia, no sé qué. Pero justamente ayer... me dio otra vez ese apuro que tengo en el pecho, que me apura y me debilita mucho. Me hace sensación de desmayo con vómito. Correcto, amiga. Perfecto. Para las personas que no se han familiarizado o que no conocen mucho acerca del mal de Chagas, la enfermedad de Chagas es una parasitosis, o sea, una enfermedad producida por un parásito, en este caso, que es justamente el trypanosoma cruzi, que justamente puede repercutir o puede comprometer a la larga la función cardíaca. ¿De qué forma? Como la señora también sufre. Así es, problemas digestivos, problemas cardiovasculares. Dilatación del colon. Correcto. ¿No? Y aparte de eso, afectación del corazón. Es un tema precioso. Así es. Merecedor de un programa entero, pero para que la señora esté más tranquila. Correcto. No tranquila, pero más informada. Porque mejor informada en todo caso. Este parásito, aparte de atacar las células del intestino, ataca las células del corazón causando una inflamación. Por ende, hay una dilatación, en muchos de los casos, una dilatación del corazón que lleva a insuficiencia cardíaca, y en otros, aunque no se dilata el corazón,
hay arritmias cardíacas, que es lo que parece la señora está presentando. Ella habla de que siente taquicardia, correcto. Taquicardia. Palpitaciones, entonces, me imagino. Palpitaciones. Esto debe ser visto por un cardiólogo, debe ser manejado por un médico especialista. Ya la enfermedad está instalada, no hay cómo, no hay, tiene cura. Uh-huh. Tiene un tratamiento paliativo que es Rochagan, okay, que no en todos los países está presente. En Brasil, donde yo hice la especialidad, hay un centro inmenso para Chagas y aún se da a los pacientes esta medicación. Aquí en el Ecuador desconozco si se está manejando en el Ministerio de Salud Pública, está manejando el Rochagan, pero se pueden tratar las arritmias cardíacas con medicamentos para frenar esa actividad eléctrica acelerada. Correcto. Sí, y prevenir ataques de taquicardias. Estamos hablando entonces de la cardiopatía chagásica, que es una complicación de esta parasitosis producida en este caso pues, por el Trypanosoma cruzi. Muy bien, mi querido amigo, como toda enfermedad, tú sabes que este problema cardíaco no está exento de mitos. Entonces vamos en cualquier momento a revisar cuáles son esos mitos, sí, para que tú nos puedas justamente dilucidar al respecto, ¿no? Parece que tenemos una nueva llamada. Muy buenos días. Buenos días. Días. Qué gusto. Le habla Maximiliano Castro de la provincia del Oro. Muchas gracias. ¿En qué le podemos ayudar? Era para hacerle una pregunta al doctor porque me interesa lo que están tratando de la cardiopatía. Perfecto. Yo para mediados de mayo, casi me da un derrame cerebral. Ok. O sea que sentí lo que dijeron hace un rato, de que como que me iba. Ok. Algo desesperante, algo como que ya llegaba la hora de muerte. ¿Es hipertenso? Sí, soy hipertenso, diabético, tengo depresión, tomo la fluoxetina, tomo la clonazepam, tengo problemas de sangre espesa, colesterol, triglicéridos. Y ya son varias veces que me viene dando lo mismo. Y gracias a que el doctor me ha mandado una pastilla que llama Antiplac. Ok. Antiagregante plaquetario, sí, parece que es, ¿no? Debe uh-huh ser clopidogrel o aspirina, sí. Más que seguro. Ok, amigo. Bueno, gracias. Vamos a tratar de resolver su problema o a orientarlo mejor en, o sea, este caso. Dilucidar, ¿no?, las dudas que tiene. Correcto. Tiene un cuadro complejo, primera uh-huh cosa. Este es el paciente más típico que encontramos en el consultorio y en el quirófano, cuando uh-huh vamos a hacer los cateterismos cardíacos. Paciente que tiene hipertensión arterial. Diabetes mellitus. Controlada seguramente, diabetes mellitus, mal controlada seguramente. Esto se añade también que tiene depresión. Esto no es común en los pacientes, pero que esto contribuye a una descarga mayor de adrenalina. Uh-huh. Entonces aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Lo que el señor describió, esa sensación de irse, probablemente es un presíncope, que le llamamos los médicos, una sensación de predesmayo. Correcto. ¿Ya? Seguramente porque tenía un cuadro de hipertensión, una presión muy alta, y seguramente esto estaba condicionando un daño, una afectación en el cerebro que le estaba llevando a posiblemente casi tener un cuadro que comúnmente se conoce como derrame cerebral, pero que en sí el derrame no es derrame porque puede ser una obstrucción de una arteria del cerebro, o sea, un infarto cerebral, o puede ser una hemorragia cerebral. Las dos pueden ser producidas por hipertensión arterial. Uh-huh. Por valores altos de hipertensión arterial. Aparte de que él tiene hipertensión y diabetes, seguramente debe tener asociada enfermedad aterosclerótica del corazón, o sea, la cardiopatía isquémica. Debería ser estudiado. Claro, los dos enemigos más grandes que el corazón puede tener, diría yo, son la hipertensión arterial por un lado y por otro la diabetes mellitus. Porque los dos son aceleradores del depósito de grasa en las arterias, de la aterosclerosis. O sea, y son factores independientes. O sea, el solo hecho de ser hipertenso lo lleva a tener mayor chance de tener enfermedad por depósito de colesterol en las arterias, cardiopatía isquémica. Y el ser diabético, independientemente de cualquier otra cosa, también lo lleva a lo mismo. Peor si son dos. Y si fuma, y si se alimenta mal. Entonces son varias cosas. ¿Alcohol que se en este caso también puede influir? Por supuesto. Correcto. Bien, amigos, entonces con esta intervención de Erwin, pues pasamos a un bloque comercial y los esperamos en el siguiente set para justamente hablar sobre mitos y verdades de la cardiopatía isquémica. No se vayan.
bienvenidos a este nuevo bloque de su programa Viva Mejor, su médico en casa. El invitado del día de hoy, el doctor Erwin Telles Gómez, cardiólogo hemodinamista, justamente quien nos acompaña para aclararnos muchas dudas acerca de la cardiopatía isquémica y demás enfermedades del corazón. Como te decía, mi querido amigo, estas enfermedades no están exentas de ciertos mitos que pueden ser verdad, pueden ser a veces medios fantasiosos o falsos. Leyendas urbanas, tú has dicho algo muy interesante, correcto. Entonces vamos con nuestro primer mito, por favor, producción, si nos ayuda. Dice ahí, ¿cuántos tipos de infarto conocemos o existen, mi querido amigo? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Esto más allá de un mito es una realidad. Correcto. Existen dos tipos de infarto. Antiguamente, en la cardiología de hace unos 30 años para atrás, se conocía el infarto Q y el infarto no Q. Correcto. ¿Qué es esto para la audiencia? ¿Qué se sobreentiende? El infarto con supradesnivel ST es aquel infarto en el cual hay una oclusión completa, 100% de la arteria, donde cero sangre pasa al otro lado y obviamente hay una alteración en el electrocardiograma que requiere de la atención inmediata, urgente, de un equipo de cardiólogos para administrar la medicación necesaria y llevarlo a un quirófano para realizarle un cateterismo cardíaco y la dilatación de esa obstrucción mediante una angioplastia coronaria e implante de stent. El otro infarto es el infarto incompleto, el infarto con infradesnivel ST, es aquello donde hay una oclusión parcial de la arteria, donde generalmente el 80, 90% de la arteria está obstruida, pero aún hay algo de flujo sanguíneo. Entonces, no hay aquella oclusión total, no hay aquella urgencia que de llevar al paciente a un quirófano en menos de 90 minutos, sino que se puede manejar con medicamentos, con anticoagulantes y programar un cateterismo dentro de las primeras 48 horas. Correcto. Cuando tú hablas de Q, no Q, para que se entienda mejor por la audiencia o por los televidentes, la onda Q es una onda que normalmente se dibuja en lo que llamamos nosotros el electrocardiograma. ¿Qué es el electrocardiograma para nuestros amigos? Es la actividad eléctrica que el corazón produce, que el corazón realiza y que se grafica en un papel que llamamos papel bilimetrado. Entonces, esa onda Q, cuando está muy profunda, es sinónimo de que está un infarto en curso, tengo entendido. Ya daño, lesión. De que hay una lesión en el miocardio permanente ya en el corazón. Entonces pueden haber infartos donde en el electrocardiograma no se manifiesta esa onda Q. Claro, esto es más que todo algo para una educación médica. Correcto. Lo que el paciente debe reconocer es que ante el dolor, ante la presencia de dolor opresivo, profuso, sudoración, malestar general, tiene que acudir a una emergencia. Correcto. Y el médico va a determinar qué tipo de infarto es que tiene. Correcto. Y el tratamiento al que se va a llevar. El médico tiene que decirlo, no el paciente. Sino, exactamente. El paciente no tiene por qué saberlo, pero el médico sí. Ricardo, lo importante, lo que yo veo infelizmente, es lo tarde que llega el paciente a ser atendido o a llegar a nuestras manos, que es lo peor. ¿Qué factores crees tú que pueden influir para que una persona víctima de un infarto llegue tarde a la consulta o acuda tardíamente al médico? Primero, no reconocer los síntomas, no darle mucha atención. Segundo, a veces la lejanía o el difícil acceso a un centro hospitalario. Uh-huh. Tercero, a veces ya en el hospital, infelizmente esto hay que reconocerlo, uh-huh, hay ciertos médicos que no tienen una formación completa y no reconocen, ni siquiera le hacen un electrocardiograma a un paciente con un síntoma típico, sino le dan algún antiinflamatorio y se va. No esto ocurre, saben interpretar. Y esto es real, esto, yo lo he visto, lo he tenido, me han llegado pacientes al final, terminan en mis manos, que han pasado por una serie de médicos, de unidades hospitalarias públicas, uh-huh, no todas, pero hay algunas donde médicos residentes han recibido este paciente y no lo han sabido diagnosticar. Eso es algo que sí sucede en nuestra sociedad médica y que debe ser corregido. Correcto. Porque si fuese dentro de los primeros 90 minutos que nos llega un paciente a la emergencia, se salvarían muchas vidas, se podría salvar mucho porcentaje del corazón y la calidad de vida sería mejor en las personas. Pero muchos llegan ya cuando todo, hay poco que hacer. Pero tengo que dilatar la arteria como para poder dejar que corra flujo de sangre, pero la consecuencia, la mortalidad a un año de estas personas es elevada.
por la insuficiencia cardíaca que evoluciona. Yo también pienso que a nivel público, sobre todo, la falta de insumos o de equipamiento en las ambulancias, lo que llamamos nosotros la atención prehospitalaria, es un factor que también juega mucho o tiene un rol muy importante en esta temática, porque habiendo una atención prehospitalaria, una atención de emergencia, lo que en otros países los paramédicos, que son personas que están muy bien entrenadas, pueden hacer con un paciente coronario, es vital para que el cardiólogo pueda intervenir mejor rápido o ayudar mucho más rápidamente es a la facilitación del tratamiento, es el tratamiento facilitador. Correcto. Lo que pasa es que las ambulancias de la red pública, pocas son UTI, o sea, son ambulancias que están equipadas con monitores, con desfibriladores, con medicación, con suero. Muchas son solo de transporte. Correcto. Entonces, una camilla, un cilindro de oxígeno con cánula y más nada. Hasta que llega a ubicar al paciente, hasta que lo llegue a la emergencia, reconoce el infarto y decide que tiene que hacerse un cateterismo cardíaco, pasan horas. Correcto. Días. Así es. Entonces, y aquí el tiempo es algo es oro. Vital. El tiempo es vital. A nosotros, si nos llegara el paciente entre los primeros 90 minutos, 120 minutos, estamos hablando de hora y media, dos horas, sería fabuloso. Pero eso solo ocurre en países del primer mundo. O sea, el tiempo de gracia que tú dices en estos casos, hasta dos horas máximo, hasta no más. Para que el daño en el músculo cardíaco sea mínimo. Sea mínimo y pero pueda ser reversible. Pero se puede hacer cateterismo, claro, 3, 4, 5, 6 horas, 12 horas. O sea, mientras haya dolor, hay que hacer el procedimiento. Correcto, 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 mi querido Erwin. Vámonos a un nuevo mito, por favor, producción, si nos ayuda. Dice ahí, bueno, esto es algo más que claro, ¿no? ¿Un infarto puede producir la muerte? Eso creo que está más que claro, ¿no? No es tanto un mito, sino una realidad. Otra realidad. Si no intervenimos como debe de ser, ¿no? Un mito. Claro, un infarto. 7 de cada 10 personas que se infartan con un infarto completo, es un infarto con supra nivel CT, 7 de 10 personas mueren por muerte súbita, teniendo relaciones sexuales, haciendo actividad física, manejando, en una discusión, ¿ya? Durmiendo. Muchos amanecen muertos. Estas son las personas que no tienen la chance a sobrevivir a un infarto. Esas tres personas que sobreviven, ese 30% que yo les digo que son bendecidos por Dios, que tienen la oportunidad de sobrevivir a un infarto. Entonces, sí se puede sobrevivir a un infarto, pero se necesita la atención médica rápida, adecuada, oportuna y adecuada para disminuir las complicaciones del infarto. Correcto. Tú nos has hablado reiteradas veces de algo que es lo que tú realizas, lo que tú haces día a día, la hemodinamia. ¿Qué es un cateterismo para que nuestros amigos entiendan un poquito más este asunto? El cateterismo cardíaco es un procedimiento invasivo, ¿ya? Es un procedimiento diagnóstico, realmente se llama cinecoronariografía, que es la observación de las arterias del corazón mediante un procedimiento en el cual se inyecta medio de contraste y con un equipo especial de rayos X se obtienen imágenes en vivo de las arterias del corazón y se puede dar un diagnóstico de dónde está la obstrucción, de cuántas obstrucciones son, longitud, número, y para ver determinar el tipo de tratamiento que requiere. ¿Ya? Puede ser tratamiento médico, que no tenga ninguna obstrucción y solo requiera tratamiento con medicinas, tratamiento quirúrgico, cuando son múltiples obstrucciones y que se beneficia más de una cirugía de revascularización miocárdica, correcto, donde se toman injertos de venas de las piernas y se las coloca como puentes a los lugares donde no llega la sangre. O lo que yo realizo día a día, que es la angioplastía coronaria con implante de stent, que es un procedimiento, que es una cirugía cardíaca mínimamente invasiva. Se puede realizar. Estas cuentas que tú dices son los famosos bypass, que la gente también conoce. Eso, ¿verdad? Es el bypass. Correcto. Sí, el bypass cardíaco es una cirugía a corazón abierto, como le llaman, que realmente no se abre el corazón, se abre el pecho. Correcto. Se abre la cavidad torácica, se expone el corazón, se lo para, se entra en una bomba corazón-pulmón, y se pueden hacer los bypasses necesarios o los puentes que requiere el paciente. 3, 4, 5. Depende de la habilidad del cirujano y el número de lesiones que tenga el paciente. Ya lo que yo realizo, que es la angioplastía con stent, que muchos no conocen que es una angioplastía coronaria. Correcto. Que es el implante de un stent, como les decía, es un procedimiento mínimamente invasivo que se puede realizar por la muñeca, por la arteria radial o por la ingle, por la arteria femoral. Perfecto. Bien, tenemos una nueva llamada. Buenos días, estamos a disposición, a las órdenes. Sí, buenos días, doctor. Buenos días. Doctor, mi pregunta es, yo primeramente le felicito por su lindo programa. Muchísimas gracias, señora. Mi pregunta es, ¿yo qué debo de hacer?
cuando siento esos síntomas que me dice, porque yo soy operada de corazón abierto, tengo 3 bypass. Okay. Últimamente, hace unos 8 meses, también me pusieron un stent. Bueno, a mí me han pasado todas las cosas que estoy escuchando que dice, pero ahora último, o sea, siento. ¿Hace cuántos años fue operada, señora? Ya hace 16 años. ¿Cuál fue la causa para que la haya llevado usted, señora, al quirófano para hacer esta cirugía que usted dice de corazón abierto? ¿Cuál fue el motivo? Sí, o sea, me empezó a doler el pecho así demasiado y yo ya no podía caminar, pero ni unos cuantos pasos, que tenía que sentarme o donde quiera que esté, porque me ahogaba, no podía caminar y me dolía. Entonces me fui de emergencia a Guayaquil y me operaron al tercer día de lo que llegué. ¿Usted padecía de sobrepeso o de obesidad en ese momento? O sea, yo en ese tiempo no, doctor, yo en ese tiempo no estaba obesa, yo estaba, no, delgadita, pero me mantenía bien, o sea, no estaba gorda. ¿Qué edad tiene usted, señora? Disculpe. Tengo 72 años. Listo. Ok, Erwin, ¿qué nos puedes decir al respecto? Al respecto, ella obviamente sufre de cardiopatía isquémica, que es disminución del flujo sanguíneo por formación de placas de colesterol en las arterias. Fue operada con éxito. A los 3 días, ya le colocaron hace 8 meses un stent. Eso me habla mucho, primero, de que ya tiene muchos años de cirugía. Los injertos venosos que se toman de las piernas, las afenas, tienen una vida media de 10 a 12 años, dependiendo de los cuidados del paciente. Y la arteria mamaria, que es un injerto arterial que no se desconecta de aquí de la arteria subclavia, que está debajo de la clavícula, sino simplemente se la lleva ya. Esta tiene una permeabilidad de 30 años más. O sea, no hay que preocuparse. Pero los bypasses venosos tienden a cerrarse, depende de la técnica del cirujano, claro, a los 10 años. Y nosotros, cuando hacemos un cateterismo, encontramos muchas veces los puentes, los bypasses, ya ocluidos. Y nos toca actuar sobre las arterias nativas. O sea, sobre el puente que se hizo, hay que reintervenir ese puente. Ajá, hay con cateterismo, haciéndole una angioplastía e implante stent. La señora ya le colocaron un stent. Seguramente no fue en un bypass, sino en una de las arterias que nativas, estaban ocluidas o tapadas, que estaban obstruidas antes de la cirugía. Entonces, el promedio de estos bypasses son 10 años. Correcto. En algunos dura más, pero el promedio son 10, 11 la años. La calidad del vaso también toma importancia aquí, como tú dices. Exactamente. Si el vaso donde fue conectado el bypass es muy finito, la tendencia a cerrarse del bypass venoso es más rápida. Okay. O si se conecta un bypass en una arteria que tiene buen flujo sanguíneo, va a haber una competencia de flujo, tanto por el bypass como por la arteria nativa, y va a terminar cerrándose el injerto. Correcto. Señora, pues, tome en cuenta los consejos, las recomendaciones que el doctor Telles en este caso está realizando. Lo más importante, ante cualquier manifestación que usted sienta, acuda con su médico de cabecera, en este caso, pues, el cardiólogo o la persona que hizo la intervención en su momento, ¿ok? Ella debe ir, porque tiene síntomas de nuevo. Okay, debe ir. Obviamente tiene algún problema nuevo. Ya lo escuchó, mi querida señora, acudir de forma inmediata, no pierda usted tiempo para que su cardiólogo intervenga nuevamente y revise su caso. Bien, con este último consejo dado por Erwin, vamos a un nuevo bloque de comerciales. No se vayan. Amigos, bienvenidos a este bloque de su programa médico Viva Mejor, desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi querido Erwin, aquí tenemos, pues, al corazón, claro, esta es una pieza anatómica que la hemos sacado de nuestro maniquí y que bienvenido en este caso sea para que tú, pues, nos puedas, con ese modelo anatómico, explicar un poquito mejor o darnos ciertas recomendaciones o conclusiones ya de lo que hemos conversado a lo largo del programa, pues, ¿no? Bueno, esta maqueta de corazón nos puede mostrar las arterias del corazón
Estas que están en rojo son las arterias y las azules en venas, ¿no? Esta de aquí es la arteria principal del corazón, llamada ascendente anterior. Cuando ocurre infarto de esta arteria es donde el mayor porcentaje de músculo se va a afectar y puede causar inclusive la muerte súbita o derivar en insuficiencia cardíaca. Hay la arteria que va por la parte inferior del corazón, que es la arteria coronaria derecha, y la que va por la parte lateral, que es la arteria circunfleja. El corazón tiene dos sistemas arteriales, coronaria derecha, coronaria izquierda. La coronaria izquierda se divide en dos, arteria descendente anterior y arteria circunfleja, que irriga la parte anterior, el tabique y la cara lateral. Es la mayor parte de músculo y la otra va por la parte inferior. El corazón tiene cuatro cavidades, ¿no? Entonces la más importante es el ventrículo izquierdo, que es la parte más musculosa y es la que actúa como bomba, bombeando la sangre a través de la arteria aorta hacia todo el cuerpo. Entonces, cuando hay una oclusión, una obstrucción de esta arteria, obviamente no le llega sangre a la bomba. Y si no hay bomba, no hay flujo sanguíneo. Obviamente no llega sangre a nuestros órganos, principalmente al cerebro, y es cuando se pierde la conciencia y viene la muerte. Correcto. Otro mito de que también la gente nos dice, bueno, parece que hay otra llamada, te iba a preguntar acerca de la personalidad. ¿El tipo de personalidad de la persona puede influir en la génesis o en el origen también de las enfermedades coronarias? Claro que sí, por supuesto. Antes de que me respondas eso, vamos a escuchar a nuestro televidente a ver qué nos dice en esta ocasión. Buenos días. Aló, buenos días. Estamos al aire, buenos días. Hay una consulta, mi querido Erwin, en redes sociales. ¿Qué te parece si aprovechamos y la revisamos en este momento, no? Ok, por favor. Dice ahí, mi hermano fue operado del corazón hace años atrás debido a infarto. Él era flaco, pero debido al tratamiento de tantas pastillas que ha tomado, está gordo. Y hoy le han dicho los médicos cirujanos, cardiólogos, que tiene tapadas las arterias y que no se puede hacer ninguna cirugía ni cateterismo, ya que el flujo de sangre hacia el corazón es delgada. Me imagino que debe ser pues poco flujo, ¿no? Como un cabello, se han de referir, me imagino, que al vaso. ¿Qué otro tratamiento se puede seguir o hacer en este caso? ¿Qué te parece la consulta? Bueno, hay que, primero, es un paciente que ya tiene enfermedad obstructiva de la arteria del corazón, ya fue operado. Si ya le dieron el diagnóstico de que no se puede hacer otra cirugía o una dilatación de las arterias por cateterismo cardíaco, es porque tiene una enfermedad avanzada. Ok. Esto de que toma tantas pastillas y se está gordo, esto no es cierto. Seguramente él es diabético. Entonces, una mala alimentación, un mal control de su diabetes, hace que haya exceso de peso. Esto no tiene nada que ver con las pastillas. La alimentación es la mala alimentación que lo ha llevado a este sobrepeso. Y la historia natural de los diabéticos principalmente es que las arterias se afinan, se vuelven finitas. Principalmente los diabéticos, desgraciadamente, cuando se tiene diabetes ya de mal controlada, de estado avanzado y con enfermedad isquémica del corazón, o sea, angina de pecho, las arterias se vuelven de mala calidad, se ponen finitas, delgadas, y hay un límite para los, para, por ejemplo, los bypass. Hay un mínimo de 2 milímetros para colocar un bypass, o hay un mínimo de 2.25 milímetros de grosor de una arteria para colocar un stent. Como tú sabes, en el diabético, el problema de que la glucosa, que es el azúcar de la sangre, está permanente o sostenidamente alta o elevada, eso va lesionando paulatina y progresivamente la luz del vaso. Así es. La pared del vaso. Entonces, como tú bien dices, al momento de tú intervenir, no vas a tener vaso de dónde escoger porque todos son de mala calidad. Pues yo te dije que cuando hacíamos el cateterismo cardíaco, que es el diagnóstico, había tres caminos que seguir. O había un tratamiento quirúrgico, que es la cirugía de bypass, la angioplastia coronaria, que es lo que yo realizo, o el tratamiento médico. No todos tienen la suerte de tener un tratamiento a la mano, sea una cirugía cardíaca o una angioplastia. Correcto. Sino que debe manejarse con tratamiento médico. Y hay muchas medicinas que pueden mejorar en algo la calidad de vida del paciente, poder prolongar un poco más su vida, pero esto no te va a garantizar de que pueda tener una vida normal como cualquier persona. Eso no va a ocurrir. O sea, va a quedar con limitaciones importantes. Obviamente, pero por lo menos va a vivir con un poquito mejor de calidad de vida si no se le da tratamiento. La medicina también ayuda. Y lo que te preguntaba acerca de la personalidad de la persona. Ah, eso también. Es la personalidad tipo A, ¿no? Que sería explosiva. Ya. El visceral que llamamos visceral, nosotros. Explosiva, mal eufórico, genio, mal,
Temperamento fuerte. Fuerte. Esto hace de que siempre hay una sobrecarga de adrenalina en el torrente sanguíneo. Uh-huh. Y esta adrenalina aumenta, va a aumentar la presión. La presión arterial va a golpear los vasos sanguíneos y lesionar las paredes de las arterias, dañando lo que se conoce como endotelio vascular, que es la capa interna de las arterias, causando disfunción, o sea, mal funcionamiento de estas células, evitando que haya una buena dilatación de la arteria, de que haya un buen comportamiento de esa arteria, haciendo que se vuelva rígida, dura, y se deposite más colesterol en la arteria, terminando en un daño. Correcto. Por obstrucción de colesterol. Bien, mi querido Erwin, ha sido un gusto tenerte en este tu programa y esperamos que esta no sea la única ocasión en que podamos contar con tu grata presencia. Estamos a las órdenes, ¿no? Un gusto enorme estar aquí en mi universidad y colaborando con ustedes, ¿no? Gracias, Erwin. Amigos y amigas, pues hemos concluido un programa más de Viva Mejor, su médico en casa. Recomendaciones muy importantes, consejos muy importantes sobre la cardiopatía isquémica o enfermedad cardíaca isquémica. Una hora realmente es muy pobre, es muy corta para tratar este y otros temas en el ámbito médico que son de relevancia en nuestra sociedad. Para eso estamos, justamente para ayudar a la colectividad a través de este su programa Viva Mejor. Soy el doctor Ricardo Loaiza, quien se despide en esta ocasión y nos vemos en un nuevo programa. Gracias por su audiencia.